4 y vamos a ver su versículo es el 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Hermanos y también hermanas, agradecemos a Dios y también agradecemos al Espíritu Santo que ha despertado el espíritu de los ancianos y del pueblo del Señor en este lugar, en este municipio de Pueblo Nuevo, de llevarse a efecto este día de reuniones especiales que son en acciones de gracias a Dios por buscar al Señor en oración para la construcción de la sala o de un salón. Vamos a ver, hermanos, lo que dice Dios. Que el Espíritu Santo va a dirigir a los ancianos qué es lo que van a hacer, cuál es lo más necesario. Que el Espíritu Santo vaya a dirigir a los ancianos y también al pueblo del Señor. Estamos viendo lo que dice aquí la palabra. Ensancha el sitio de tu tienda. La prosperidad es de Dios. Y Dios no quiere que estemos en un lugar estrechito. No sé qué día visité una casa, me invitaron, fui. Pero vi que las muchachas y los muchachos están durmiendo en camas litera, fíjese. ¿Por qué no arrodillarse y decirle a Dios, Señor, concédame una mi cuerda de terreno, concédame una casa? Fíjese, la prosperidad de Dios, la prosperidad es de Dios. Dios no quiere que estemos en un lugar estrecho, ya sea en la sala como en la casa, ya sea en la sala o en la casa. Dios no quiere que estemos ahí, hermanitas, todos estrechos, todos amontonados. No, 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 ya vamos a ver la palabra, ya vamos a mirar la palabra. Dios no quiere que estemos ahí en un lugar todo estrecho. La prosperidad es de Dios. Dice aquí la palabra, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Fíjese usted, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Fíjese, aquí ya nos tira la palabra hasta engrandecer la casa donde vivimos. ¿Cómo están las cortinas? ¿Cómo están sus cuartos? ¿Cómo está su casa, hermano? Ya le vuelvo a repetir que me invitaron, fui, pero ahí estaban los hermanos, los muchachos, durmiendo en una cama de litera y las muchachas también. Y yo le dije al hermano, y sus hijos son graduados, pues todos son graduados y sus hijas también. Entonces, ¿por qué no rogarle a Dios? ¿Por qué no decirle a Dios, Señor, concédame una cuerda de terreno, un milote,
Porque quiero, porque tu palabra dice que sean extendidas mis cortinas de mis habitaciones, Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, oiga, hermano. No seas escasa, alarga las cuerdas y refuerza tus estacas. Dios no quiere que esté. No sé qué día dijo un hermano, bueno, hermano, vamos a dar 5 quetzalitos cada uno. 5 quetzalitos, ay Dios, 5 quetzalitos. Ya estamos hablando de pobreza. Dijo otro hermano, no, hermano, no, no, eso ya no. Dijo, mi padre rico, mi padre rico, mi padre rico, mi padre rico, el dueño del oro, el dueño de la plata. Él no quiere que estemos todos amontonados, ¿va? Ya ve que ahora nos dicen que tenemos que guardar ahí el distanciamiento social. Pero ya ve, porque es por estar así en un lugar, todos nos amontonamos. En un lugar estrecho, todos nos amontonamos. Estaba mirando yo, anoche estuve en Samayat. Viera usted cómo está ahí. Un buen piso le pusieron al salón. Porcelanato, pero también se mira que hay una distancia ahí de los hermanos de uno para con el otro. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a ver lo que nos dice, pues, hermanos. Porque este día Dios va a dirigir por su Santo Espíritu lo que los ancianos van a hacer. O la sala o el salón. O la sala o el salón. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos dice el segundo libro de los Reyes. Pero miremos qué dice aquí. Ensancha el sitio de tu tienda. Va, pues, hermano. Hay que ensanchar. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Esas cortinas, esos cuartos, hay que engrandecerlo más. Va, y sigue diciendo. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y ya las estacas ya están para caer, pero Dios dice que hay que reforzar. Pero miremos la palabra, vamos a ver el segundo libro de los Reyes, vamos a ver. Miremos qué nos dice el Espíritu Santo esta mañana, hermanos y también hermanas. Miremos, pues. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, 1 y 2. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Va, el pueblo del Señor creció ya en Pueblo Nuevo. La sala ya no es suficiente. Pero oiga, oiga, hermano, ¿de dónde sale esto? No salió de los profetas, perdón, no salió del profeta Eliseo, sino salió de los muchachos que estaban con Eliseo. Miremos, pues. Los muchachos, los jóvenes, deben de ser jóvenes futuristas, con una vista, pero larga, que alcanzan ver hasta allá. No con una vista corta, porque hay jóvenes que tienen la vista corta. Y como hay un texto que dice, contento con lo que tenéis ahora, ahí estamos contentos todos amontonaditos. No, la palabra de Dios nos dice que no debemos de estar en un lugar estrecho. Debemos de estar en un lugar amplio, en un lugar amplio, hermanos. Dice la palabra, estamos viendo lo que dice. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán. Ahí está la muchachada, mire, hermano. Ahí está la muchachada. Ahí también están los muchachos y las muchachas. No sé qué día estaba viendo yo. Como ahora, no, ahí están esos aparatitos, ahí nos están viendo en todo el mundo. Nos están viendo en todo el mundo al alcance, ¿va? Pero no sé qué día vi yo que las hermanas estaban en un río sacando, mujeres estaban sacando piedras del río. No cabe duda que esas piedras iban a servir para el cimiento, donde iban a colocar los cimientos de la sala. Pero un grupo de mujeres sacando piedra. Otras tal vez no están sacando piedras,
pero están trabajando en una empresa y dan de su dinero para comprar hierro, cemento y no sé qué cosa más. Pero ahora pues, dice la palabra, vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga. Todos tenemos que trabajar, todos, no solo uno, todos. Todos tenemos que trabajar, todos. Estaba mirando que con Eliseo andaban 100 jóvenes. 100 jóvenes andaban con Eliseo. ¿Ah? 100 jóvenes. Se quedaron mirando el lugar donde el varón de Dios impartía la palabra. Se quedaron mirando que el lugar es estrecho. Ya no cabían más. Ya no cabían más ahí. Un lugar estrecho. Se vinieron los jóvenes y le vinieron a decir al varón de Dios: varón de Dios, el lugar donde estamos morando está estrecho, muy estrecho. Bueno, te rogamos a orilla del Jordán. Ahí hay muchos árboles. Nosotros queremos ir a orilla del Jordán y cada uno de nosotros va a cortar un palo, va a cortar un palo, y cada uno de nosotros va a traer el palo y vamos a engrandecer este lugar porque ya está estrecho. Mira, hermano, qué carácter de Eliseo. Le dijo a los jóvenes: bueno, váyanse pues, váyanse, con todo corazón váyanse. Dijeron los jóvenes: no, señor, no. Te rogamos que vengas con nosotros, porque eres de suma importancia, eres de suma importancia entre nosotros. Oigan, hermanas, la pobreza no es obstáculo para no trabajar en la obra de Dios. Hermanos, la pobreza no es un obstáculo para no trabajar en la obra de Dios. Uno le dijo a su compañero: a mí me sobran ganas para ir a botar un árbol y traerlo, pero no tengo un hacha, no tengo fierro, dice aquí. No tengo hacha. ¿Me puedes prestar tu hacha? Con mucho gusto. Ve, ahí está mi hacha. Y botando el árbol estaba, oigan, hermanos. Va, pues, botando el árbol estaba y se le zafó el hacha y se fue hasta el río a una poza honda. Ahora mandaron a traer al varón de Dios. ¿Qué pasó? ¡Ay, mi señor! Se me cayó el fierro o el hacha. Y de paso que es prestada. No tengas pena, para eso estoy yo. ¿Dónde cayó? Aquí. Va, ahí viene el hacha para arriba. Mira, hermano, la pobreza no es obstáculo para no trabajar en la obra de Dios. La pobreza no es obstáculo para hacer un lugar ancho, amplio. Bendito sea Dios, gracias a Dios. Dios está prosperando a su pueblo en todo el país de Guatemala y en todo el mundo. Lo está prosperando Dios. Ahora dice la palabra, estamos mirando que dice: vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él les dijo: anda. Va, pues se fueron los 100 muchachos, fueron a botar cada uno fueron a botar su árbol, su palo, y se lo trajeron, y ahora comenzaron a edificar un lugar más amplio, un lugar más ancho, fíjese usted, y ese lugar estrecho desapareció ese lugar estrecho. Miremos qué nos dice la Santa Biblia, gracias a Dios. Ahora, hermanos, es acá en Pueblo Nuevo. Ya no es allá con Eliseo. No, ahora es la sala. Ya no caben los hermanos. Ya no. Ya, ¿y por qué? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Miremos Isaías. Va a ver usted, vamos a ver qué nos dice Isaías. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice Isaías. Vamos a ver qué nos dice 26, y vamos a ver lo que nos dice el versículo. Vamos a ver 26 y vamos a ver 15. Oiga pues, miremos, hermanos, gracias a Dios.
aumentaste el pueblo, oh Dios, oh Jehová. Aumentaste el pueblo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová. Aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso en la asamblea de Pueblo Nuevo. Te hiciste glorioso en el pueblo, en la sala anterior de Pueblo Nuevo. Te hiciste glorioso. Y ahora dice la palabra, ensanchaste todos los confines de la tierra. Va, pues, hermano. Samayac se está congregando en la en el salón. Ya le dije, estuvimos ahí anoche. Como que si fuera una reunión especial, solo el pueblo de Samayac. ¿Y de usted? Y yo le dije a los hermanos, y la sala ya se quedó, hermano. Se quedó. Que les dirige Dios qué van a hacer ahí, pues. Y ya no cabemos. Pero Dios, hermanos, es el que ha aumentado. Ha aumentado el pueblo. El pueblo ha crecido. Dios. No sé qué día me dijo un muchacho, un hermano. Le ruego sus oraciones, hermano Miguel. Hace poco comencé a predicar el evangelio. Apenas llevo como unos 6 meses de estar predicando. Pero Dios, antenoche, me concedió ver 3 almas para Cristo. ¿Es el Señor? Es el Señor. Mire lo que dice aquí. Aumentaste el pueblo, oh Jehová. Aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso. Te hiciste glorioso. No van a decir los hermanos, pero cómo nos metimos a hacer esta sala. Y ahora otra sala más. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Es que es Dios, hermano. No se oponga a usted. Es Dios. Es Dios el que ha aumentado. Y si Él aumenta el número de su pueblo, y ahora van a hacer otra sala más grande, más ancha, más amplia. Fíjese, también Dios da la salida. Dios da la salida. Gracias a Dios, porque el pueblo de hoy en día está trabajando. Está trabajando el pueblo. Gracias a Dios. Pero Dios ha aumentado el pueblo acá en Pueblo Nuevo. Y ya la sala anteriormente ya está estrecho. Ahora vamos a ver, pues, vamos a hacer una sala más grande. Porque mire, solo Pueblo Nuevo está aquí hasta donde está ya, casi se llena la carpa, y esta carpa tiene más de 50 metros de largo. Pero mire, al lugar ya en el lugar de los hermanos, ya ahí metieron ya las hermanas. Yo miro que solo casi el pueblo de Pueblo Nuevo. Va ahora una sala, pues, más grande. Miremos, hermano, miremos, porque Dios no quiere que estemos todos estrechitos. En su casa, ¿ya? En su casa, todo estrechito, pinda de lado pasa usted. Y ya le decía, de esas muchachas están durmiendo en camas de litera para arriba, pero todo estrechito. Yo le dije, ahí, ¿por qué no pedirle a Dios, hermanas, hermanos, por qué no pedirle a Dios que nos conceda una cuerda de terreno y vamos a construir una casa, pues, porque Dios lo aprueba? Miremos el otro texto. Damos gracias a Dios, hermanos. Bendito sea Dios, porque los ancianos piensan, gracias a Dios por estos hombres, ¿sí?, que tienen futuro, piensan. Un hermano le dijo al otro, mira, hermano, mire, hermano, el cielo de la sala ya se pudrió. Y no cabe duda que también esa regla que sostiene la lámina ya están podridas. ¿Cuándo los cambiamos? Le dijo un anciano al otro, yo lo oí. ¿Cuándo lo cambiamos? Ay, hermano, hasta que se le cae encima, Dios santo, hasta que se le cae encima, papá. Ay, Dios, hasta que se le cae encima, no, hombre, mucha pereza. Miremos, pues, vamos a ver la palabra. Miremos qué dice Dios. Ahí los muchachos le dijeron a Eliseo, el lugar donde estamos
es estrecho. Es estrecho. Nosotros queremos un lugar amplio, espacioso. Vamos a ver Génesis. Miremos. Miremos qué nos dice Dios. Génesis. Génesis capítulo, vamos a ver, 26. 26. Y vamos a ver lo que nos dice 22. 26, 22. Miremos pues. Miremos, hermanos y también hermanas. 26, 22. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Para construir algo, hermanos, cuidado con las riñas. ¿Sí? Cuidado con las riñas. Porque las riñas no traen ningún provecho. Las riñas, o los pleitos, o las contiendas. No. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios que el rey, el capitán, el rey Abimelec, el capitán y otro hombre que él tenía, le dijeron: te queremos pedir un favor, que eches de nuestra tierra a Isaac, porque él se ha hecho más poderoso que nosotros. ¿Está bien?, dijo. Vino el rey y le dijo a Isaac: vete de nuestra tierra, porque tú te has hecho más poderoso que nosotros. Ah, bueno, ¿para qué pelear? ¿Para qué discutir? Se fue Isaac, acampó en un lugar, y los criados de Isaac abrieron un pozo, y llegaron los hombres a pelear por el pozo. Vino Isaac, le puso nombre a ese pozo, le llamó Esek, porque altercaron los muchachos de Abimelec. Y se fue hasta por allá y abrió otro pozo. Y llegaron otra vez los hombres y comenzaron a pelear. Y vino Isaac, le puso nombre a ese pozo y le llamó Sitna, que significa riña. Isaac tenía un carácter elegante, no era de esos peleoneros, muy elegante. Le dijo a sus pastores: vámonos de aquí porque están peleando los muchachos por el pozo, vámonos de aquí. Qué bueno, los muchachos de Isaac salieron, dejaron el pozo ahí, dejaron las aguas. A Isaac no le gustó el problema, no era problemático. Isaac no era problemático. Y se fueron. Y llegaron a un lugar. Y mire usted, llegaron a un lugar y abrieron otro pozo. Y ya no llegaron los peleoneros. Dios aparta de nosotros a los peleoneros. Sí. Estaba mirando lo que dice Jeremías. Jeremías dijo: mas conmigo está el poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Bueno, acamparon y abrieron otro pozo. Los criados de Isaac, y ya no llegaron los peleoneros a pelear. Y le puso nombre, el nombre que le puso fue Rehobot, que significa lugar
espacioso, ancho, amplios. Y ahí habitó Isaac. Bueno, ahora no es Isaac. No es ese lugar. Ahora es una sala más grande, más ancha, más espaciosa. Y oigan, hermanos, y dijo Isaac, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en este lugar, en esta tierra. Fructificaremos en la tierra. Bueno, el Espíritu Santo nos habla y nos dice que vamos a hacer un lugar amplio, como los muchachos que andaban con Eliseo le dijeron, el lugar donde moramos contigo nos es estrecho. Te rogamos, te suplicamos, a orilla del Jordán hay muchos árboles. Queremos cada uno de nosotros ir a cortar un árbol, un palo, y hacer un lugar amplio, espacioso. Y Dios les cumplió el deseo de esos muchachos. Ahora no son los muchachos, ahora es el pueblo en este lugar. Bendiciones, hermanos, bendiciones para el pueblo, porque ya miramos la palabra. Aumentaste el pueblo, oh Jehová. Dios ha hecho aumentar el pueblo. ¿Qué más? Miremos qué nos dice la palabra. Bendito y alabado sea Dios. Oseas, vamos a ver qué nos dice Oseas. Miremos. Ya los hermanos ya oraron, pues. Ya oraron 2 meses. Dijeron unos hermanos, la respuesta en otro lugar la vamos a tener en el día de reuniones. La sala. Va, pues. Que lo dirige Dios, hermanos, de este lugar. La sala. Bueno, ya está en este hecho. Ahora vamos, pues. Ah, yo estoy mirando un pueblo grande aquí, hermano. Estoy mirando un pueblo grande aquí. Grande. Gracias a Dios. Porque Dios los aumentó. Oseas 14. Vamos a ver. Oseas 14. Y vamos a ver 5. Oigan lo que dice el Espíritu Santo. Yo seré Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Ahora no es para Israel. Ahora es para la iglesia. Para la iglesia en este lugar. ¿Por qué ha florecido Pueblo Nuevo? ¿Qué es lo que ha hecho la Asamblea de Pueblo Nuevo o los ancianos? ¿Qué es lo que han hecho? Algunos, como usted oía en el primer mensaje, hombres de oraciones que cuidan el rebaño, que se desvelan, como Jacob en la noche huía el sueño de sus ojos, el frío sobre el cuerpo de Jacob en el día, el calor, y por eso se aumentó el ganado de Labán. Pero otra de las cosas, hermanos, Dios ha estado con este pueblo. Yo seré a Israel como rocío.
El rocío es Cristo. Fíjese. Él florecerá como lirio. El lirio. Ay, Dios, hermano. En los jardines de los grandes jaques, ahí tienen el lirio. Cristo dijo que el lirio es el que hermosea el mundo. El lirio es el que florece al mundo. Cada uno de nosotros es un lirio. Va. El lirio hermosea el campo. El lirio hermosea el jardín, la viña. Pero no tenemos lirio hermoso sin el rocío del cielo. El rocío que cae del cielo, que alimenta las raíces del lirio. Fíjese, por eso ha crecido este lugar. Yo, dijo Dios, seré como rocío, y él florecerá como lirio. Más hermanos, la viña en Pueblo Nuevo está en cierne, pero la viña en cierne tiene enemigos. La viña en cierne, los enemigos de la viña en cierne o en flor son las zorras. Hay que tener cuidado con las zorras. ¿Ah? Porque la viña está bien florecida en este lugar de Pueblo Nuevo. Dios lo ha hecho florecer. Qué bueno, hermanos. Dios lo ha hecho florecer. Pero tiene enemigo. Son las zorras. Cuidado con las zorras. Terrible las zorras. Hermanos y hermanas. Bendito y alabado sea Dios. Dios ha hecho fructificar a la asamblea en Pueblo Nuevo. Dios, ya leímos el texto. Aumentaste el pueblo, Dios. No se van a tomar la gloria los ancianos, no. Por mí, no, Dios. Pero ahora se necesita un lugar espacioso, un lugar amplio, un lugar hermoso. Vamos pues, hermano, damos gracias a Dios. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí vamos a leer el último. Vamos a ver. Miremos qué nos dice la palabra. La palabra de Dios. Estamos mirando. Estamos encontrando. Estamos viendo. Deuteronomio 12:20. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio. Va, pues Dios ha ensanchado el territorio y ahora necesitamos una sala más grande que la que tienen los hermanos. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio. Dios ha ensanchado este pueblo, lo ha engrandecido. Ahora necesitan una sala. Necesitan también un salón. Pero ustedes aquí tienen lonas. Sí. Aquí hay lonas. Aquí está la muchacha también para trabajar. Tampoco estamos impidiendo la hechura del salón. Pero vamos a la sala porque ya está estrecho. Y Dios está hablando más. Dios habla la hechura de la sala. Bendito y alabado sea Dios por las palabras que Él nos ha dado en este otro mensaje, y que Él las bendiga en nuestros corazones.